Bueno, Santi, se repitió la costumbre. Gol tuyo en el primer partido Colón en la Copa Argentina. Contame un poco cómo fue ese momento, el pase de Guanchope. Picaste justo y definiste como él, como Guanchope. Sí, lo decía ahí. Hoy le tocó la parte de asistir. Siempre convierte él. Hoy le tocó a él asistirme a mí, así que agradecido por él, por el equipo, por cómo se entregó. Veníamos a ganar, era importante, así que contento por eso. Bueno, me había dicho ayer que cuando sabías que venían a jugar por Copa Argentina te ilusionaste porque te trae buenos recuerdos la Copa. ¿A quién le querés dedicar este gol tan importante, imagino? Hay un jugador, Facu Faría, que se lo dedico. Le dije que hoy ganábamos y se lo dedicaba a él. Me pone contento que ya esté entrenando con nosotros, que es un jugador muy importante para nosotros, así que se lo dedico a él, a mi familia, a mi novia, a mi representante, que están ahí siempre. Y los hinchas, imagino, importante que los hayan acompañado. Y esta comunión por ahí con resultados positivos ahora con Pipo Gorosito como técnico. Sí, la gente siempre, día de semana, día de un fin de semana, un feriado, siempre están, siempre alientan. Agradecido a ellos por la entrega y al equipo más que nada. La última, ¿para qué está Colón en esta Copa Argentina? La mejor campaña fue cuarto de final. ¿Piensa que con este plantel pueden superarla e ir más lejos? Sí, obviamente, sí. Aspiramos a estos 5 partidos, nos dan cosas importantes, podemos jugar Copa Internacional. Aspiramos a eso.